I a les illes es posen de moda els anomenats jardins verticals. Són a moda a cases i també a empreses que, segons diuen els experts, ajuden a aportar oxigen i a eliminar la pols en suspensió. La nostra companya, Inma Bibiloni, mos conta tots els secrets d'aquesta nova tendència sostenible i visita, atenció, el jardí vertical més gran de les illes, amb més de 4.500 plantes. Els jardins verticals han arribat a l'illa per quedar-s'hi. Són originals, innovadors i sostenibles. En aquest hotel han apostat pel verd i pels jardins de vèrtic, y el que veis es el más grande de las Baleares. En este jardín lo que hemos hecho ha sido montar una primera estructura detrás, que no se ve aquí ahora mismo. Es una estructura que nos separa de la fachada existente, porque teníamos que dejar un pasillo detrás, y sobre esa estructura ya hemos montado nuestros paneles para enganchar nuestro jardín. Una vez que teníamos toda la estructura montada y los paneles colocados, lo que hacemos es colocar este soporte gris, que es sobre el que crecen las plantas, y ahí ya hemos hecho la plantación manual una a una de todas las plantas. El jardí s'ha construït en dues fases. La primera es va començar el 2016 i ara el gener s'ha acabat la segona. Més de 200 metres quadrats han cobert tota la façana de l'hotel. Además, las plantas tienen un mantenimiento mensual en el que podamos, controlamos, abonamos, y estamos pendientes de ellas para que no tengan plagas y que no tengamos ningún tipo de problema en ese sentido. Y ahora mismo habéis podado, ¿no? Sí, se hizo una poda de rejuvenecimiento hace un par de semanas para poner todas las plantas al día, para que el crecimiento sea correcto, que no se envejezcan y que puedan funcionar bien. Y entonces por eso tiene esta pinta un poco más pelado el jardín, un poco más triste, pero vamos, es el momento ahora por la parada invernal y demás. Una dada ben curiosa és que les plantes d'aquest jardí vertical produiran l'oxigen necessari cada any per 200 persones. Aquestes plantes duen un manteniment i uns cuidats especials perquè d'aquí uns mesos la façana llueixi molt més verda. Hugo, ¿existe alguna problemática en la durabilidad del tiempo de las plantas al ser un jardín vertical? No, el jardín precisamente está pensado para que dure. El material que lo soporta, este geotextil, lo fabricamos nosotros, es exclusivo para jardinería vertical y está fabricado y pensado para que dure más de 20 años en estas condiciones. Y estos jardines verticales no solo tienen una función estética, sino que también aportan beneficios, ¿no? Exacto. Bueno, gracias a la transpiración de las plantas, fijan más de 26 kilos de polvo al año y además van a filtrar alrededor de 150 toneladas de gases nocivos del aire. Aquestes plantas desafían a la gravedad y se arrelan a la pared sense cap problema. Lo que tenemos es la raíz de la planta que se alimenta a través del fieltro. Este fieltro reparte el agua que va cargado con abono, es una solución hidropónica, entonces se reparte por todo el sustrato y la planta lo absorbe de este fieltro. ¿Y a este tipo de jardines verticales se va bien cualquier planta? En la jardinería vertical funcionan casi todas las plantas. Lo que ocurre es que aquí hemos tenido que hacer un estudio de la fachada, hemos tenido que estudiar la orientación de la fachada y sobre todo cómo le afecta estar en primera línea de playa, porque tenemos spray salino, tenemos gotas del mar, tenemos sales y demás. Entonces las plantas que se han colocado aquí son especialmente pensadas para sombra y resistentes a este tipo de spray salino. El jardí s'acaba d'instal·lar i d'aquí uns mesos lluirà més verd i poblat, però ja pot presumir de ser la façana amb el jardí vertical més gran de les Balears.